Tenemos también aquí al primer auxiliar, pues
con todos los compañeros auxiliares, nos cooperamos para llevar a cabo, de hacer unos velones, como de costumbre, año con año, se lava una cera para sus días festivos de nuestro Señor de Chalma. Entonces, señores todos, miren, está la vista de aquí para ustedes, para conocimiento de ustedes. Labramos 16 velones. Señores, señor comisario, sí. Para tu conocimiento y todo esto, mira, 16 velones para la graduación de nuestro Señor de Chalma. Como les acabo de decir, no solamente yo, entre nosotros, con mis compañeros auxiliares, nos cooperamos y está labrada esta cera, para que vamos a llevar a cabo su velación de nuestro Señor crucificado. Toditos, pues yo les hago entrega, señor comisario, sí. Aquí está la cera. Igualmente, como les digo, pues no tengo más como palabras que decirles, pero que Dios le dé bendiciones y para el Señor de Chalma, pues tenemos mucho corazón para él. Que va a ir con su promesa y que Dios, el Señor de Chalma, que nos cuide a todos. A todos. Primero, sí, señor comisario. Gracias. Primeramente Dios. A todos. Porque primeramente Dios. La verdad, solamente Dios y él. Levantar la santa promesa que el mayordomo
año con año hace su promesita. Bendito sea el Señor. Ahora en celebrar este momento, pues bien haciendo presente a ellos para levantar la promesa que tienen encomendada con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cristo divino, que creemos en Él. Esperemos que así sea, que todos nos vean. Le pedimos a Él de nuestro Santo Padre que un día baja a batir el trono, a donde nosotros podamos ir a depositar nuestra confianza. Estamos viendo estas candelas, van a depositar a cada uno su cera, su sentimiento, su dolor. Gracias, mayordomo, gracias, Señor, todos, gracias, que con voluntad han hecho para presentar su revelación de nuestro Señor. Así mero, gracias, así mero. Gracias, pero, está bien, sí, bueno, gracias. Bueno. Con vista, bueno. No, sí, según aquí nos estamos dando cuenta, está recibiendo sus candelas de cristal. Sí, bendito sea Dios. Alcanzamos la promesa de Dios Jesucristo, sí, por el mundo ordenamos en estos tiempos. Eso es cierto. Gracias a Dios, tenemos presentando la fe de corazón. Thank you.
¿Ya terminó?